Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente en el canal y como pueden ver el día de hoy les traigo este casting que me gusta mucho. Es un Chevy Silverado que salió en el 2011, si no me equivoco, en un pack de 5, pack de Chevys. Y bueno, tengo dos castings iguales. Bueno, el de abajo está un poco más dañado, a decir verdad, le falta el asiento de la moto. Es lo que lo hace especial, que trae una moto en la tolva este vehículo. Y bueno, este es el último que salió así en el 2011 en la línea básica, y de a partir del 2012 ya pues no se le incluía la moto. Bueno, como pueden ver aquí, esta comparación ya no trae la moto. Y bueno, a veces hay que esperar un poco para las cacerías. Como le digo, el que está un poco más dañado me costó un poco más caro porque fue el primero que conseguí. Bueno, vamos a hacer un custom el día de hoy. Vamos a convertirlo en una 4x4, ya que tengo dos iguales. Así es que el dañado le estoy quitando lo que son los remaches para convertirlo en un 4x4. Como vieron, lo hago de forma manual con una broca, porque a veces con el taladro pues daña mucho lo que es el plástico. Y pues yo lo hago de forma manual con una broca bien afilada. Y aquí me doy cuenta de que la moto está puesta simplemente a presión. Y yo creí que la moto estaba pegada y no se podía retirar. Bueno, solamente está puesto a presión. Y comparando con la otra moto, pensé que había un error porque uno estaba hacia adelante y uno estaba hacia atrás. Así es que solamente estaba volteada porque esta moto solamente estaba a presión. Y bueno, ya repararé esta moto más adelante. Veré qué hago para restaurar el asiento de la moto. Bueno, empezando con el custom, lo que hago primero es poner un tope en la parte debajo del vehículo y retiro las llantas. Bueno, y en esta parte, disculpe si no le muestro cómo confeccioné esta pieza. Bueno, solamente lo hice con una tarjeta de crédito, y estos dos pequeños tubos son pues la tinta del lapicero, donde va la tinta del lapicero o bolígrafo. Y esos topes son pues de clips, la parte de abajo también son de clips, y esto va a ser lo que hace función de resorte o amortiguadores de nuestra Chevy 4x4. Ahí, como pueden ver, si me van entendiendo, lo que hice fue pues una pieza de la tarjeta de crédito y perforé en ambos extremos el tamaño del tubo, los tubos del bolígrafo. Y bueno, la parte de abajo solamente le atravesé un clip que va a ser nuestro eje para las llantas. Y bueno, ahí está, este es lo que va a ser de función de los resortes o amortiguadores. Esta parte también pues no está tan difícil de confeccionar. Lo primero que hice para hacer esta pieza fue formar la T con dos tintas de lapicera o de bolígrafo. Los uní y con masilla epóxica le di esta forma para que se viera como un eje de transmisión. En cada extremo pues enrollé clips para que fueran seguros. Y bueno, ahí puse dos pedazos de alambre, pues les introduje lo que serían los resortes del lapicero, y pues la parte superior es un pedazo de tarjeta de crédito. Así es más o menos como va tomando forma nuestra Chevy 4x4. Y bueno, espero que les guste el video del día de hoy. Este es más o menos cómo va a quedar. Y bueno, aquí con lo que es la masilla epóxica voy uniendo lo que es el eje de transmisión, y también voy asegurando estos clips, que bueno, en este caso son los seguros para los resortes o amortiguadores de la parte trasera de nuestra Chevy. Espero que les guste. Aquí les voy dando forma para que tenga una apariencia más estética. Y bueno, bueno, ya estoy un poco quedándome sin materiales. Discúlpenme si conservo estas llantas, no tengo materiales, ya saben, por la cuarentena hay que quedarse en casa. Bueno, espero que ustedes sigan las reglas y bueno, ojalá que todo esto pase. Bueno, aquí en esta parte, como pueden ver, he restaurado lo que es el asiento de la moto con lo que es la plastilina epóxica. Como vieron en un video anterior, si es que lo vieron, les enseño cómo fabricar moldes económicos, prácticos y sencillos.
Espero que les haya gustado ese tip. Y si no lo han visto, pueden ir y ver y no sé, decirme qué tal, si les gustó o no. Aquí de esta forma, pues tomé el molde del que estaba bien y bueno, rellené la parte de esta moto que le faltaba el asiento. Y bueno, espero que les guste ese video. Bueno, ahí está. Si quieren ir y pueden ver, y bueno, comentarme. Bueno, aquí le di un detalle de lodo y discúlpenme si conservo las llantas, debería tener otras llantas, pero como les digo, está un poco difícil la situación de para poder conseguir materiales. Creo que ya me he quedado sin materiales y bueno, saben que las ferreterías están cerradas, solamente hospitales y centro de abastecimiento de alimentación. Espero que todas esas cosas pasen y como digo, bueno, hay que hacer caso, hay que quedarnos en casa. Espero que les gusta este vehículo, me gusta mucho porque las llantas son demasiado rápidas, giran muy bien. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy, amigos. Espero que les guste. Hasta un próximo video. Saludos.